Que nos eche un pan el Sajid, ¿no? Que nos eche un pan. Oye, pero qué generosidad, ¿no? Sí. Qué generosidad. Venga, vamos acá. Oye, y llegan todas las comunidades cercanas, o sea, va muchísima gente, van miles y miles y miles de personas. Sí. Y todos salen con, por lo menos, con un pan. Hay que ir, ¿no? Hay que ir. Y además es rico, y qué padre que el pan del pueblo es delicioso. Nos pintamos solos, como nos pintamos solos para la información. Eso. Mucha información esta mañana. Bienvenidos que sean de este lado. Noticias. Hola. ¿Qué onda, Efraín? ¿Qué pasó? Bueno, están, recuerden que tenemos, como siempre, aquí el periódico Excelsior, el periódico La Vida Nacional, con las noticias del momento, no solo en físico, sino también en digital, flaco. Y el objetivo es tener la información más relevante aquí en el impreso y aquí en Picando la Noticia. Por supuesto. Oye, ¿qué tal con la noticia de Celso Piña? Sí, güey. Híjole, qué tristeza, ¿verdad? Que nos grande, acompañó, ¿no? A quién sale el show. Estuvo aquí, estuvimos platicando, increíble. Es la primera, bueno, la única vez que lo, lo tuvimos. Que lo convivimos. Acá. Y una plática increíble. Sí, me imagino. Maravillosa. Buena persona. Qué pena, claro. Un hombre genial. Pero bueno, quienes no son tan geniales, tan brillantes, parece que son nuestras autoridades. Ayer hablamos de la secretaria de Gobernación que dio varias declaraciones que quedaron en duda con quién estaban en diálogo, con grupos armados, qué tipo de grupos. Bueno, ya más tarde salimos a aclararlo, salió la secretaria de Gobernación también a aclararlo. Pero bueno, parece que existe una serie de controversia entre el gobierno de Michoacán y el gobierno federal. Parece que no hay la comunicación que debería de existir. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque en Michoacán dicen que hay grupos delictivos, y lo dice así el gobernador, pero el gobierno federal dice que no existen. Y ayer fueron autoridades del gobierno federal a Michoacán. ¿Qué fue lo que pasó? Vamos a ver. Estamos dialogando con muchos grupos y están, de verdad, nos han manifestado ya que no quieren seguir en esta violencia, que ellos quieren deponer las armas y quieren caminar hacia la paz. 24 horas después de esta afirmación, Ricardo Peralta, subsecretario de Gobernación, viajó a La Huacana, en Michoacán. La Huacana, el mismo municipio donde hace 3 meses, soldados del ejército mexicano fueron desarmados, agredidos y retenidos por civiles que simpatizan con grupos criminales de la región. ¡Suelta el arma, hijo de su puta madre! ¡Suéltala, primo! ¡Suéltala, suéltala! ¡Suéltala! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Suéltala, hijo de su puta madre! Ahí, acompañado del ex líder de las autodefensas José Manuel Mireles, el enviado del gobierno federal colocó la primera piedra de una promesa de desarrollo a futuro, una planta agroindustrial. A decir del subsecretario Ricardo Peralta, el proyecto busca erradicar el estigma de violencia con el que vive Michoacán desde hace más de 10 años. No hay ningún tipo de reunión con ningún miembro de ninguna organización criminal. La gente que está aquí es pura gente trabajadora. Y nuestras armas, aquí están, ¿dónde están las armas? Aquí están. Mira qué peligrosa arma para construir. Pero una vez más, las preguntas. ¿Cuáles fueron las condiciones para llegar a La Huacana? ¿Con cuántos y cuáles grupos se dialogó? Para el gobernador de Michoacán, no hay duda. Me duele que a los que ultrajaron, maltrataron, vejaron a los soldados de México, a nuestros integrantes de una de las instituciones más queridas del ejército mexicano, los premien. Porque hoy viene el subsecretario Peralta a darles dinero a los delincuentes. Mano Aureoles ni siquiera guardó las apariencias. Quedó claro que la estrategia del gobierno federal, negada en discurso pero confirmada en campo, específicamente en Tierra Caliente, incomoda al gobernador de Michoacán. Para él, se trata de un premio a delincuentes, un espacio de impunidad. Lo prueban los huevos, es un manjar. Así les quemes o les quiebres el hocico, vuelven a comer huevos. Ah, es que les vamos a dar dinero para que ya dejen de ser delincuentes. Al revés, nomás los empoderan más. ¿Qué cosas? Yo no entiendo. ¿Pacificar al país así? Eso dice la secretaria de Gobernación, que así va a pacificar el país. Bueno, démosle el beneficio de la duda. Realmente no entiendo qué está pasando con las autoridades. Lo único que sí me quedan claro, no sé ustedes, que no existe un diálogo congruente entre el gobernador de Michoacán y las autoridades del gobierno federal. ¿Están cumpliendo con su trabajo? ¿Qué es lo primero que tenemos como ciudadanos? Garantizar nuestra seguridad.
¿O qué está pasando? Porque si dice el gobernador que allá en su casa tiene delincuentes y el gobierno federal dice que no son, que no están en diálogo con ellos, no, entonces, ¿qué está pasando? Es la palabra. No hay comunicación. No hay que comunicarse. Si no hay diálogo entre las autoridades, claro, ¿cómo quiere que exista el diálogo, claro, con los grupos armados? Oye, pero se, claro, le puede salir de control. Ya se, ah, le salió, sí, de control. Por eso, pero tiempo, bueno, realmente, ¿sabes? Es una la fe. Imagen que aquí transmitimos hace unos meses, lo que pasó con los elementos del ejército que fueron desarmados, que fueron sometidos, eso dejó en evidencia el grado de violencia que estamos viviendo, no solamente en Michoacán, en otros puntos, pero allá dicen que sí son grupos armados delictivos y aquí dicen que no. ¿Por qué no se ponen de acuerdo? ¿Eran unos aficionados o quiénes? ¿Por qué no se ponen de acuerdo y nos dan paz, nos dan, claro, seguridad, que es lo que estamos deseando todos los mexicanos? Y aquí lo pedimos desde esta trinchera de Sale el Sol picando la noticia todos los días. Queremos paz, queremos seguridad. Exigimos, ¿no? También. A esto salió al quite, totalmente, el presidente de la República, Andrés Manuel, y comentó que no están en diálogo con los grupos armados. Vamos a ver qué fue lo que comentó. ¿Se tiene diálogo con integrantes de las bandas del crimen organizado, como se les denomina? No tenemos esa relación, no vamos a promover nada que signifique la autodefensa. Lo que hicieron en los gobiernos pasados, consideramos que fue indebido. Eso ni funciona y genera mucho desorden. Tan no funciona que se echó a andar esa estrategia y no hubo resultados. Dice el gobierno de nuestro país, Andrés Manuel López Obrador, que no están de acuerdo con los grupos armados que existen en la actualidad. Bueno, está bien, no están de acuerdo, ya existen. Ahora, si no están de acuerdo, van a dialogar, van a hacer un censo. ¿Quiénes son? ¿Qué va a pasar con las armas que están en poder de estas personas? O les puede decir también, pórtense. ¿A dónde van a llegar? Oye, porque aparte el armamento, el armamento, ¿no? Creo que, yo no sé de armas, pero creo que está hasta mejor que el armamento que tenemos aquí en el ejército. Hay muchos grupos delictivos, como ayer lo presentamos aquí, Cártel Jalisco Nueva Generación, que parece que tiene mucho mejor equipo, claro, que nuestras fuerzas federales. Desde aquí les queremos pedir solamente un favor, tanto al gobierno en Michoacán como al gobierno federal, a la Secretaría de Gobernación, a todos. ¿Por qué no se ponen de acuerdo y garantizan la seguridad? ¿Por qué no agarran el teléfono y se ponen a dialogar? ¿Por qué no confirman si existen o no los grupos delictivos o las autodefensas o como les quieran llamar? Y después de esto dan una explicación clara, porque todo esto queda en duda si realmente están cumpliendo con su trabajo. Todos, ¿cierto? Así es, correcto. Y entonces ya hablaremos si hablan o no hablan, pero primero que se pongan de acuerdo las autoridades. Que se pongan de acuerdo, sí, ¿no? ¿De acuerdo? Por para favor, que nos den información. Es urgente, de verdad, sí, es urgente. El tema delicado. Hagan caso a estos focos rojos. Por el beneficio del país y de todos. Así para tener hará una sonrisa radiante como la de mi flaca. Pajaritos en el alambre con información de los espectáculos. Sale el Sol, lunes a viernes, 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.